El tema ambiental sigue siendo motivo de análisis para los líderes de las ciudades. En Medellín se buscan concretar propuestas que mejoren la movilidad y la disposición de residuos soportadas en el plan de desarrollo para de esta manera Luis Horacio aportar al cuidado del medio ambiente y a su conservación. Y escuche este dato, las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el Valle de Aburrá en este momento están en color amarillo. Esto no representa riesgos para los grupos sensibles. Diferentes colectivos ambientales se reunieron en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia para presentar propuestas y analizar iniciativas que podrían incluirse en el Plan de Desarrollo de Medellín. Objetivos de desarrollo sostenible, muy importante eso, porque todo eso va transversalizado a los ODS, gobernanza metropolitana, que es el tema de participación de actores, el tema de movilidad, biodiversidad y también el tema de cambio climático. Calidad del aire. Movilidad y otra muy importante son los residuos. Desde la administración de Medellín se pretende crear la mesa técnica ambiental que le apunta a aportar iniciativas y trabajo en pro de la sostenibilidad de la capital de Antioquia. El agua y las quebradas nuevamente se visibilicen, esto implica que hagamos unos trabajos también con las personas que habitan esas quebradas porque hay malas prácticas con el manejo de los residuos. De otro lado, el área metropolitana informó que se mantienen las medidas anunciadas en el estado de prevención gracias a las lluvias de la madrugada del sábado y a la baja nubosidad del viernes en la tarde.